Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un llaverito de limón súper chulo, es perfecto para este veranito y lo vendemos súper económico porque eh, se teje súper rápido y se gasta muy poquito material. Así que si vais a hacer algún tipo de feria o algún tipo de evento así con mucha gente, este proyecto es perfecto para vender o regalar. Así que nada. Eh, los materiales que estoy utilizando son estos. Yo estoy utilizando lana de algodón con un gancho de 3 milímetros, aguja lanera, tijeras y anillita de llavero con un trocito de cadenita de más, ¿vale? Para la hoja de limón. Y eso será todo. Venga, vamos a ver cómo se hace. Empezamos el limón con 12 un, anillo al <laughs> un anillo mágico de 12 puntos altos, ¿vale? El primer punto alto siempre son tres cadenas. Y ahora haremos 11 puntos altos más dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 y 11, más las tres cadenas, 12. Cerramos el anillo y unimos aquí con la tercera cadena haciendo un punto raso. vale, Este hilo del anillo lo podemos cortar no muy a ras, que quede un trocito. Así, porque luego no se va a ver. ¿Vale? Y ahora comenzamos la siguiente vuelta y hacemos tres cadenas. Y aquí en el mismo huequito hacemos un punto alto para hacer un aumento. ¿Vale? Ahora vamos a hacer tres cadenas. Una, dos y tres. Y aquí en la parte de arriba del punto alto, ¿vale? Aquí en el hilito este que sobra de aquí arriba. ¿Vale? Entramos y hacemos un punto raso, y ahora continuamos haciendo un aumento de punto bajo de punto alto, perdón, seis veces más. O sea, vamos a hacer seis aumentos. Vale, que son dos puntos altos juntos. Ya lo hemos dicho, y tenemos uno, dos aumentos. Tres aumentos, cuatro, cinco y seis. Ahora repetimos la puntita de limón otra vez, hacemos tres cadenas y aquí en la parte alta del punto alto hacemos un punto raso y terminamos con 5 aumentos, ¿vale? 1 2 3 4 Y 5, vale, y ahora aquí en la tercera cadena que hemos hecho al principio hacemos un punto raso para unirlo. Vale, y ya tendríamos el limón. Este hilo lo vamos a dejar larguito para poder unirlo con el otro limón. ¿Por qué? Porque esto al ser tan uy, que pasa me ha hecho un nudo aquí. Espera, así está. Ahí lo sacamos. Y esto, al ser tan fino, pues se dobla. Obviamente, si lo llevas en las llaves, pues va a acabar haciendo un boñigo, ¿vale? Así que lo vamos a unir con otra pieza exactamente igual, ¿vale? Para que tenga más resistencia y, eh, pues, no se deforme la pieza. Esta pieza yo la tengo toda, o sea, la tengo limpia, no he dejado ningún hilo colgando, lo he asegurado. Pero en este lo voy a dejar larguito porque para poder unir las dos piezas necesitamos eh, lana, ¿vale? Así que nada, tenemos una pieza con el hilo largo y una pieza sin hilo largo, ¿vale? Y luego las uniremos. Y ahora simplemente nos quedan las hojas. Bien, pues nada, vamos a hacer las hojas de la misma manera, vale, las dos iguales, porque vamos a unirlas igual que vamos a, que vamos a hacer con los limones. Entonces hacemos ocho cadenas en color verde, una, dos, tres. 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Saltamos dos cadenas y hacemos un punto raso. En el siguiente punto también hacemos un punto raso. ¿Vale? Y ahora directamente desde aquí abajo pasamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto doble alto. Vamos a hacer dos lazadas en el gancho y las cerramos de dos en dos. ¿Vale? Dos lazadas, entramos en el mismo hueco porque es un aumento y cerramos de dos en dos. Y ahora hacemos un punto alto en el siguiente punto y un punto bajo en el último. ¿Vale? Y la hoja va a quedar algo como esto. Ahora este hilo lo vamos a cortar larguito y va a pasar lo mismo que con el limón. Vamos a tener una hojita totalmente limpia, sin ningún hilo saliendo y de aquí lo que vamos a hacer es asegurar la el hilo que nos ha sobrado de las cadenas de inicio por dentro de la pieza Así, vale. Tampoco hace falta esforzarse mucho, porque va a ir tapado y no se va a ver. Cortamos y con el, el otro hilo vamos a ir uniendo las dos piezas, ¿vale? Van a quedar así, bien uniditas. Vale, pues ahora simplemente vamos a coger los dos, los dos limoncitos. ¿Vale? Y con la aguja lanera vamos a encararlos así uno con el otro y vamos a ir uniendo las dos partes. Pasando por todos todos los puntos hasta volver al inicio. ¿Vale? Así. pasamos por debajo del punto bajo, o sea, por debajo del punto y por debajo del punto, y así, por debajo del punto y por debajo del punto, ¿vale? Y continuaremos así, uniendo las dos partes hasta dar la vuelta por completo y volver al inicio donde hemos comenzado. Ya hemos dado la vuelta por completo y ahora aquí simplemente hacemos un nudo con el, el hilo que os haya sobrado. Y lo perdemos por dentro de las de la, dos piezas, ¿vale? En el medio. Y cortamos el sobrante. ¿Vale? Ya tendríamos el llaverito de limón. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las dos hojitas, ¿vale? Las vamos a poner así. Una encarada hacia la otra. Y con el hilo vamos a ir uniendo todo el contorno, ¿vale? Para que quede igual que el limón. Vale, ya tenemos las dos piezas unidas, ¿vale? Y ahora vamos a coger el hilito que os he dicho, que es como una cadenita, ¿vale? Para, a ver... Para poner la hoja, ¿vale? Que la hoja va a ir colgando del llavero. Es que tengo que echarle aceite a las tenacitas estas porque, madre mía, van más duras que yo que sé. Ay. Uy, 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 espera. Ahí está. ¿Vale? Ya estaría aquí cogida la eh, hojita y ahora lo metemos en el llaverito. y con el otro el, con el mosquetoncito del llaverito cogemos la puntita de limón y ahí nos queda el llaverito de limón super chulito también podemos coger el, la hojita al propio a la propia cadena vale si queréis que quede más junto a mí me gusta así porque me gusta que vaya por separado pero eh, ya os digo que lo podéis poner más junto o incluso coserle la hoja al propio limón. Y eso sería todo. Así que nada, espero que te haya gustado mucho el llaverito de hoy, que te animes a hacer los tuyos. Y si te ha gustado, no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Y... Eh, que te suscribas activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo dejas en Instagram y te contestamos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.